Bienvenidos a mi huerto, mi casa. Yo soy Ana. El día de hoy, siempre empiezo los videos con el día de hoy, no sé por qué, pero bueno, el día de hoy estamos trabajando en el huerto como todos los días. Hoy estamos tratando de organizarnos para planear nuestro huerto de primavera-verano. El día de hoy en esta fecha estamos en la primera semana de febrero. Estamos en la primera semana de febrero y estamos ya planeando nuestro huerto de primavera-verano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a acomodar? ¿Cómo vamos a poner las plantas? Es muy importante tener una rotación en cada una de nuestras jardineras. Lo que pusimos el año pasado, no ponerlo ahí, sino poner otro tipo de variedad o otro tipo de planta que no tenga la necesidad de los mismos nutrientes que ocuparon el año pasado. Por ejemplo, en el caso de las enredaderas, el año pasado tuve tomates. Cada año utilizo mis enredaderas para tomates, pero ahora en primavera-verano mi esposo está construyendo unas jardineras nuevas para la parte de atrás, así que si escuchan ruiditos, esos son los ruiditos que se están escuchando. Bueno, como les decía, hemos estado tratando de organizarnos toda esta semana porque yo ya necesito empezar a planear mi huerto, ver qué semillas tenemos, qué semillas voy a tener que volver a comprar. Algunas de mis semillas ya están un poquito viejitas, algunas compré este año porque el año pasado no compré mucha semilla porque ya tenía, pero muchas se quedaron y algunas ya no empezaron a germinar este año, como la lechuga o la espinaca. Entonces algunas de ellas tengo que volver a comprar antes de que se acabe la temporada en las tiendas y asegurarme de yo tener, por ejemplo, lechuga, espinaca, quizás chícharo, para tener para el otoño e invierno, que son semillas que no voy a poder encontrar tan fácilmente en la tienda. Es importante tener una rotación de cultivo en tu huerto, en tus jardineras o en los espacios en donde tú plantas. ¿Por qué? Porque hay plantas que absorben los mismos nutrientes que otras. Supongamos que el día de hoy yo voy a poner en todas mis enredaderas, voy a poner tomate en la parte de enfrente, en la época de primavera-verano. Yo llevo con mis tomates en primavera y van a ser cosechados a finales de verano. Cuando empieza la temporada de otoño-invierno, me gusta poner el chícharo porque el chícharo nos va a aportar el nitrógeno que en la próxima temporada de primavera-verano nuestros tomates van a necesitar para crecer sanos y crecer fuertes. Entonces, sí es importante tener como esa rutina en la que una temporada vas a poner cierto vegetal que le va a aportar nutrientes para la siguiente temporada. Los nuevos vegetales que vamos a poner van a alimentarse de esos nutrientes, pero a su vez van a dejar otros nutrientes en la tierra para que la próxima temporada los nuevos que lleguen se alimenten y a su vez se siga haciendo ese círculo o esa rotación y ninguno de nuestros vegetales carezcan de algún nutriente. Algo que también me gusta contemplar al principio de primavera-verano y al principio de otoño-invierno es traer nueva tierra a nuestras jardineras. Cada temporada se pierde aproximadamente una pulgada de tierra en cada una de mis jardineras, entonces me gusta traer una pulgada o dos por lo menos de tierra a cada jardinera. Yo ahorita tengo, ya perdí la cuenta cuántas jardineras tenemos. En la temporada pasada de otoño-invierno compré 3 paladas de tierra y nos hizo falta. Muy probablemente este año yo voy a tener que comprar 4 o 5 paladas de tierra porque vamos a agregar nuevas jardineras en la parte de atrás. Algo que también les estuve mencionando es la cantidad de sol que tenemos en nuestro huerto en la parte de atrás, pero incluso en la parte de enfrente. Quizás eso no lo he mencionado en otros videos, o quizás sí, pero en la primera parte de cuando estaba el canal antes, es que tenemos que contemplar la cantidad de sol que tenemos en nuestro huerto o en el área donde vamos a plantar. La mayoría de nuestros vegetales necesita por lo menos 6 horas de sol, o
Digamos que la lechuga la puedes plantar en 4 horas de sol directo, también el cilantro, el perejil, el betabel funciona muy bien con algunas horas de sol, también la calabaza funciona muy bien con algunas horas de sol, pero entre más horas de sol tengas, mucho mejor va a ser para tu planta, sobre todo aquellas como el tomate, el ejote, el elote. Todas esas plantas crecen muy bien con sol directo y necesitan el sol directo por lo menos de 6 a 8 horas de sol en el área en donde tú estés o el área que tú hayas escogido para plantar. La forma y la posición de mi casa me limita un poco en donde yo puedo plantar ciertas cosas. Entonces tengo que hacer malabares en mi patio de enfrente y malabares en mi patio de atrás para yo poder contemplar las horas de sol, qué son las cosas que puedo poner, tanto pegado a la cerca que ahí hay sombra pegado a mi cerca. Más adelante se los voy a ir explicando un poquito, pero cuando empieza a salir el sol, las primeras horas del sol del día están rumbo a mis enredaderas o pegado a mi puerta del garage. De ahí hacia en adelante empieza la posición del sol y es cuando empiezo a tener un poquito más de sol pegado a la cerca. Mientras, ay, me cansé, déjenme poner el trípode. Como les decía, la cantidad de sol que vamos a necesitar o que necesitamos es aproximadamente entre 6 a 8 horas. Si podemos tener más tiempo de sol, sería mucho mejor para nuestras plantas. Una forma en la que a mí me gusta organizarme y que yo sé que voy a tener muy buena cosecha, por ejemplo, de calabaza, de la zucchini o de la calabaza Halloween, que son las dos variedades que casi siempre planto cada año, es que yo las voy a plantar del lado de mi cerca. ¿Por qué del lado de mi cerca? Porque de ese lado la hora del sol les va a empezar a tocar a partir de las 12 del día. Mi esposo, creo que sí les mencioné, mi esposo está tratando de construir unas nuevas jardineras y por eso se escucha tanto ruido. Se va a ver muy padre nuestro huerto de atrás. Estoy tratando de contemplar las horas de sol en la parte de atrás. Un error que yo sí cometí cuando empecé con mi huerto o que empecé con esta locura de empezar a cosechar mis propios alimentos, quizás estaba familiarizada con poner semillitas en macetas, estaba familiarizada con seguir la posición del sol, pero no estaba contemplando o nunca contemplé la cantidad de sol que iban a tener las jardineras. Fuimos agregando jardineras conforme las íbamos construyendo y en donde había el espacio para poner una nueva jardinera. Algo que he estado en un video pasado creo que les mostré un libro que estoy leyendo que es para hacer camas de cultivo directo en la tierra. En un futuro no muy lejano estoy tratando de contemplar, de reorganizar nuestro huerto en la parte de enfrente para tener más horas de sol y poder tener más jardineras con enredadera y poder de esa forma tener mucho más cosecha, mucho más cultivo. Ya me hice la idea de que no voy a tener más espacio en mucho tiempo. Entonces, ya tengo viviendo en esta casa 15 años. Entonces, muy probablemente me quede otros 15 más. Entonces, la única forma de seguir cosechando en cantidad va a ser reorganizando nuestro huerto. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro huerto, fue con la mentalidad de que no en mucho tiempo nos íbamos a mover. Tratamos de movernos en el 2020, que fue cuando empezó la pandemia. Incluso antes de que empezara la pandemia fue cuando empezamos a nosotros a mirar casas, tratar de movernos, tratar de vender nuestra casa. Tristemente no pudimos encontrar una casa que me diera lo que yo necesitaba. Y en ese momento las casas, los precios de las casas se fueron hasta el cielo y aparte el interés por la compra de casas se fue hasta el cielo y ya no nos pudimos mover. Entonces han pasado ya desde la pandemia, pues ya estamos en el 2024 y creo que nos estamos haciendo la idea de que en realidad ya no vamos a tener más espacio porque las casas, los precios de las casas están carísimas. Y el interés está demasiado alto y pues nosotros no podemos con ese tipo de situaciones. Entonces, la única forma en la que yo voy a poder tener mejor cosecha va a ser reorganizando mi huerto. Ese fue un error que yo cometí al principio, que pues
quizás no tenía tanta experiencia, quizás no sabía mucho del tema, y una de las formas en el que uno va agarrando la experiencia no es a través de los libros, sino a través de echar a perder, de matar plantas, de equivocarte 100,000 veces con ciertas cosas. En el caso del huerto, así fue conmigo. Me he equivocado 100,000 veces en cada jardinera. He matado plantas, he sacrificado plantas sin tener que haberlo hecho. Quizás las pudiera haber rescatado, pero tristemente he cometido muchos errores en mi huerto. Uno de ellos fue no contemplar la posición del sol, la forma en la que el sol iba a ir avanzando durante el día, porque yo fui en el 2018 nuestra necesidad fue en el que necesitamos jardineras, necesitamos empezar a plantar, necesitamos agrandar nuestra cosecha y vamos a hacerlo donde quepa, como sea, como podamos. Entonces, pasó el tiempo, empezamos a expandir nuestras cercas enfrente, empezamos a acomodar el huerto y fuimos poniendo jardineras donde había el espacio, más no donde las necesitáramos. Entonces, creo que en un futuro vamos a tratar de reorganizar nuestro huerto, ver la forma en la que nos va a ir mucho mejor, tener mejores enredaderas, tener más espacio en las enredaderas, que haya mucho mayor cantidad de sol o aprovechar la mayor parte del día con sol en nuestras jardineras. Bueno, algo que me ha funcionado es también los tomates, tenerlos en la parte de enfrente. Los tomates requieren entre 6, 8, 10 horas de sol. Necesitan muchísimo sol, una para crecer sanos y fuertes y para dar un buen fruto. Y aparte necesitan bastante nitrógeno. Entonces, por esa forma es que yo intercalo ya sea el chícharo en otoño-invierno, que aparte el chícharo a mí me funciona mejor en otoño-invierno porque resiste muy bien heladas y no resiste también el calor. Entonces, donde nosotros vivimos hace bastante calor en verano y el chícharo se me emplaga. Entonces me he acostumbrado a hacer esa rotación en el que el tomate lo voy a plantar de primavera a verano y cada otoño-invierno vamos a poner chícharo en esas mismas jardineras, porque el chícharo le va a aportar el nitrógeno o los nutrientes que mis tomates van a necesitar. Bueno, quizás ya les expliqué de más, o como siempre me agarro hablando de más en el tema del huerto, en el tema de las plantas. Yo literalmente a donde me inviten yo estoy hablando de plantas y siempre saco mi celular y soy esa típica señora en la que en lugar de hablar de otros temas les empiezo a mostrar mis cosechas y mis plantas y todo lo que hago. Por eso empezó el canal, por eso regresamos al canal por segunda vez, porque me fascina estar hablando de plantas y me gusta que ustedes me platiquen también de sus plantas, en sus comentarios. Me gusta saber también que soy parte de esta comunidad en el que no soy la única persona que le gusta este tipo de cosas y pues sigamos creciendo como comunidad en el que las plantas son parte de nuestras vidas y es lo que comemos todos los días. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Es un video pequeño, no muy grande, y les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a empezar. Ajá, se me había olvidado porque suelo irme de un tema a otro y se me olvidan ciertas cosas. Bueno, se me había olvidado mencionarles, más bien dicho, no se me olvidó mencionar el por qué me gusta plantar la calabaza pegado a la cerca. Pero sí, no les di el motivo, el por qué me gusta plantar la calabaza, zucchini, pegado a la cerca. Porque pegado a la cerca, por la posición del sol, supongamos que aquí está mi cerca, yo pongo mis calabazas en este lugar para cuando empieza el sol, como les mostré hace ratito, o les voy a mostrar más adelante en el video, quizás es más adelante porque aún no sé dónde lo ponga ese pedacito, es el sol empieza a pegar más directo pegado a mi garage, pegado a mi garage, a la puerta, a mi ventanal de mi casa. Entonces el sol va avanzando y las calabazas van creciendo aquí, pegado a la cerca. Entonces para las 12 del día es cuando ellas van a empezar a tener la cantidad de sol y es cuando las flores se van a empezar a cerrar. La flor se abre mientras aún no sale el sol,
Pero en el pequeño contacto con el sol o los primeros rayos de sol que tenga la flor, se va a empezar a cerrar. Y entonces la polinización muchas veces no se hace. Las abejitas no alcanzan a llegar. Si yo pusiera mis calabazas en lugar de pegado a mi cerca y las pusiera pegado a mi entrada de mi casa o pegado a mi garage, muy probablemente a las 7 de la mañana esas flores se van a cerrar. Entonces, si yo lo pongo de este lado, del lado donde aún tengo sombra, que el sol les pega a partir de las 10, 12 del día, lo más seguro es hasta las 12 del día, que es usualmente cuando tienen el sol directo en mis calabazas, hasta las 12 del día, entonces yo tengo mis flores abiertas desde que amanece hasta el mediodía. Entonces las abejitas llegan y hacen su trabajo y polinizan cada una de mis flores, de mis calabazas, y yo no tengo que ir a hacerlo manualmente, porque el ir a hacerlo manualmente es demasiado trabajo. Y por eso es de que me gusta plantar mis calabazas o escoger la hora en el que las primeras horas de la mañana, antes de que les pegue el sol, las calabazas van a estar en esa área, para que las flores no se cierren tan temprano y a su vez puedan llegar los polinizadores, me ayudan a polinizar, y entonces una vez llega el sol es que las flores se van a cerrar y los polinizadores ya están en otra área. Así que por ese mismo motivo es que las planto pegada a la cerca, mi cosecha es mucho mejor. La verdad no he tenido problemas teniéndolas en esa área, ustedes lo pueden aplicar en su casa. Son las 8:30 de la mañana y el sol está en este lugar. Ahí se ve. Vendría siendo justo ahí. Y esa es la cantidad de sol que tenemos por las mañanas. Ahí está nuestra compostera. Y a partir de aquí, hacia allá. Hacia aquel lado. Todo eso de allá. A partir de aquí hacia allá. De aquí hacia allá, por las mañanas tenemos sol pegado a la cerca y por las tardes, que se cambia la posición del sol, es que nos pega de este lado. Según yo, una vez quitemos el techo de aquí y cambiemos a lámina, es que entonces vamos a tener un poquito más de sol en esa parte de ahí. Algo que estamos haciendo o que queremos hacer es poner nuevas jardineras de aquí hacia allá. Vamos a remodelar todo el pedacito. Mi intención en el patio de atrás es aprovechar la mayor parte del tiempo en el que tenemos sol. He estado tratando de estar al pendiente y observando la cantidad de sol, en qué áreas hay, en qué áreas no están, qué partes de mi patio tienen más tiempo el sol directo, qué partes de mi patio hay menos sol, y a su vez he estado tratando de organizar dónde voy a poner un poquito más jardineras o dónde es que puedo poner mis jardineras. Mi intención es poner 6 jardineras en el patio de atrás. Cada jardinera va a tener su propia enredadera. Cada jardinera va a medir 5 pies de largo por 2 pies de ancho. Las enredaderas van a estar en la parte ancha de la jardinera porque sería pegado a la cerca, que es cuando más tiempo de sol tenemos, desde la mañana hasta aproximadamente las 12 del día, 1 de la tarde. Y todos los vegetales que ponga pegados ahí aprovecharían la mayor parte del día del sol o las primeras horas de la mañana.
Vamos hacia mi patio de atrás y como les mencionaba en el video, al principio del video, la posición del sol es importante. Yo ahorita te muestro de dónde más o menos es que empieza el sol a las primeras horas de la mañana. Y las primeras horas de la mañana el sol pega directo a mi garage o hacia donde están mis enredaderas. Por ese motivo es que yo puse mis enredaderas de ese lado en el huerto. Conforme va cambiando la posición del sol, es que el sol va avanzando y se empieza a acercar al lado de la cerca. Por eso es que me gusta poner mis calabazas pegadas a la cerca para cuando el sol les llega, las flores empiezan a cerrarse. Así que sí es importante ver la posición del sol. En un futuro voy a tratar de reorganizar mi huerto, ver cómo es que puedo aprovechar más horas de sol en el huerto. Hoy cumplen 9 días nuestros semilleritos y así van. El día de hoy es un domingo. Tienen 9 días y creo que los pacho y los voy a pasar directo al huerto. Mientras quiero empezar ya a separar los coliflores, los kales, los brócolis y algunos de los repollos. Mis maceteritos, ya lo he mencionado antes, son un poquito pequeños, entonces sí es importante que empecemos a tratar de trasplantarlos y de separarlos una vez nacen las primeras dos hojitas. Las primeras dos hojitas ya empezaron a crecer y empezaron a nacer. Los pak choi tienen más tiempo. Esos germinaron a los 4 días, así que sus primeras hojitas del pak choi ya están, ya nacieron, ya crecieron, van muy bien. Entonces aquí tenemos 3 y de estas 3 yo no quiero venir a sacrificarlas porque tendría que dejar el más fuerte, que sería este. Entonces lo que quiero hacer es separarlos, pero creo que en lugar de hacer nuevos semilleros y tenerlos aquí adentro, el pak choi resiste muy bien las heladas, entonces los vamos a separar y nos los vamos a llevar directo al huerto. Todo el pak choi, la mayoría nació, germinó muy bien. Aquí va el cilantro, ya empezó a germinar. La lechuga, creo que no nos van a hacer la lechuga. Sí mencioné que mis semillas ya estaban muy viejitas, así que no me preocupa, ahí tengo más. Quería darles la oportunidad, por eso las puse. La espinaca aún no germina. Y pues poco a poco, estas se van a ir al huerto esta semana, directo al huerto, en lugar de separarlas. También los betabeles los vamos a empezar a llevar una vez su segunda hojita esté como esta, nos los vamos a llevar al huerto. Y así van. Ya empecé a levantar un poquito más las luces, que ya estén un poquito más separados del plantín. Así que están un poquito estirados algunos, están un poquito estirados, que son los que están más a las orillas, porque los que están más directos en la luz no están tan estirados, pero estos aún los podemos rescatar. Si estuvieran muy estirados, que digamos que así de estirados, los tendríamos que sacrificar. Algo que también hemos estado haciendo el día de hoy es empezar a planear nuestro huerto. Ese sería mi huerto en la parte de enfrente y este sería mi huerto en la parte de atrás. Es importante contemplar la cantidad de sol que tenemos y qué plantas podemos tener con cierta cantidad de sol. En la parte de enfrente, mi huerto, tengo, esta vendría siendo el área de la cerca y aquí estaría la entrada a mi casa. En este pedacito estaría el garage y aquí sería la entrada a la casa directo. Esa es la entrada de la calle y esta sería la entrada a la casa. Y según yo, así se va a ver nuestro huerto.
este primavera-verano. Y vamos a modificar nuestro huerto en la parte de atrás. Aquí está nuestra compostera. Voy a tratar de mover ciertas macetas o jardineras porque alguien, sí, alguien, aunque me mires así, alguien lo que hace es subirse a esas jardineras y no quiero que se suba porque se puede lastimar cuando se baja. Entonces las voy a mover de este lado y vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 jardineras nuevas. Cada jardinera va a medir 5 pies de largas por 2 de ancha. Estas serían las torres que tenemos de maceteritos y la cantidad de macetas de 5 galones que tenemos. Aquí vamos a poner nuestro invernaderito, que es el único lugar donde hay más tiempo sol en la parte de atrás. Y esos serían nuestros medios barriles. Hay un libro que me gustaría recomendarles, sería este. Está muy padre, habla sobre los insectos y las variedades y las cantidades de plagas que sufre el huerto, cómo combatirlas, los bichitos, las cantidades de bichitos, los malos, los bichitos malos, las abejas. Está muy padre este libro, se los recomiendo. Esta va a ser la nueva jardinera que mide 5 pies de largo por 2 pies de ancho. Y de alto creo que quedó de pie y medio. ¿O de cuánto es? De pie y medio. Ay, no se van a ver. De alto quedó de pie y medio. Sí es importante contemplar la profundidad de nuestras jardineras. Y más cuando en la parte de abajo va a haber concreto. Esa jardinera va a quedar aquí. En este pedacito. Yo sé que no tenemos sol por mucho rato, pero el poquito que agarren va a ser suficiente. Va a quedar a partir de aquí hacia allá. Vamos a estar poniendo las jardineritas y unas que quiero mover va a ser esta. Estas las vamos a mover, todas estas tres las vamos a mover y las voy a poner allá. Porque ese niño que viene por ahí es muy vago y se sube aquí. Y se me puede lastimar al bajarse. Aparte de que no me deja crecer las cosas porque se acuesta a tomar el sol en ellas. Anda pidiéndole galletas a su abuelita. Pero la abuelita ya no está. Ya se fue a trabajar tu abuelita. Rescatar lombrices. Ay. Échales un poquito de tierra para que se escondan ahí. Te las llevamos a la lombricompostera. No miro. Y otra. Sí, así solas no me dan cosa, pero juntas, ya en montón, me desesperan. Te quieres escapar, pero no te vas a escapar. Todavía que les voy a dar mejor vida, si andan queriendo escapar.
finales de septiembre, principios de octubre, no recuerdo muy bien la fecha, hicimos rotación de nuestra compostera. Los invito a que vayan a ver ese video. En él explico un poquito más qué es lo que hicimos con nuestra compostera. Pero pasamos la composta que estaba en la número 2, la pasamos a la número 3, que vendría siendo la que estamos utilizando el día de hoy. El día de hoy yo voy a sacar todo lo que esté en la compostera número 3 y ponerlo dentro de la jardinera como la primera capa de tierra para rellenar nuestras jardineras. De esta forma no tengo que agregar tanta cantidad de tierra que no tengo, o no tendría que comprar tanta cantidad de tierra para poder rellenar mi jardinera. En el video donde hicimos la rotación de composta mencioné que yo hasta la fecha nunca he podido cosechar mi tierra de mi composta, y nunca lo he hecho por este motivo, por el que cada vez que yo hago nuevas jardineras siempre voy a utilizar lo que hay dentro de mis composteras para poder cubrir un poquito más de espacio en cantidad de tierra dentro de las jardineras. Esa jardinera no la gané llenar completamente. Lo que utilizamos de nuestra compostera número 3 el día de hoy llegó hasta la primera línea de la madera de nuestra jardinera, que serían como 15 centímetros de altura, que hubiera sido aproximadamente lo de una carretilla en cantidad de tierra. Así que sí me ayudó bastante, económicamente sí me ayuda bastante el tener mi propia compostera. Te invito a hacer tu compostera si aún no la tienes, porque de esa forma te vas a ayudar no solo económicamente al comprar tierra, sino que también le vas a dar nutrientes a tus vegetales, a tus jardineras o a tus camas de cultivo. Y aparte, ayudamos a nuestro planeta un poquito. Mi jardinera o mis jardineras que vamos a poner en la parte de atrás las voy a poner directamente encima del concreto o encima del ladrillo que nosotros tenemos en el patio. No voy a levantar el ladrillo, pero si levantara el ladrillo pusiera una capa de cartón por debajo de la jardinera y encima empezaría a agregar la tierra. Yo no voy a levantar la tierra porque años atrás yo ya tuve jardineras directo en la tierra en esta parte del huerto y no me funcionaron por el motivo del árbol y por el motivo de los arbustos que tenemos atrás de la cerca. Las raíces, o más bien aprendí de mala manera, en el que los árboles y los arbustos van a buscar riego o van a buscar la humedad. Entonces, mientras yo agregue agua a mis jardineras, va a haber bastante humedad y las raíces del árbol van a buscar la humedad y van a entrar a las jardineras levantando el cartón, o si no hay una barrera que impida que las raíces de los árboles o de los arbustos entren a tus jardineras o tus camas de cultivo. Entonces, por ese motivo yo estoy poniendo mis jardineras por encima del ladrillo directo al concreto para evitarme el problema con el árbol y que mis jardineras duren mucho más tiempo que lo que estuvieron en aquel entonces. Hoy hace una semana que hicimos nuestra lombricompostera, aún no le pongo nada alrededor. No ha habido problema de mosquitas. ¡Ay, Lucas! Aún no le pongo nada alrededor. ¡Ay, Lucas! Hoy Lucas no me deja grabar. Sí. Ya te ensucié todo. Aún no le ponemos nada alrededor. No he tenido problema con la mosca, no huele nada. Hoy hace una semana de que hicimos nuestra lombricompostera y atrapamos un montón de lombrices ahorita en el huerto. Algo, no le puse nada aquí adentro, pero sí le pusimos un cartón para prevenir que entraran las moscas. Y así se ven nuestras lombrices. Aún no las voy a alimentar porque las voy a alimentar hasta el martes, solo porque decidí que el martes las quería
los martes me conviene más alimentarlas. Ahorita estuvimos atrapando un montón de lombrices y todas están aquí. Y ahorita las voy a echar aquí mismo en la lombricompostera. Vamos a revisar cómo van nuestras lombrices, dónde están. Siguen vivas nuestras lombrices. Creo que no hay mucha humedad en la parte de abajo. Y eso es lo que queremos ver, que no haya tanta humedad. Yo aún no las voy a alimentar. No hay nada de líquido en la parte de abajo. Yo aún no las voy a alimentar hasta el martes, porque los martes me conviene a mí alimentarlas por las cosas que tengo que hacer durante la semana. Ahí están nuestras lombrices, siguen vivas. Siguen vivas, entonces lo que voy a hacer es echar estas que acabamos de colectar. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Gracias, gracias, gracias también por regalarme un poquito de tu tiempo en cada uno de mis videos. Si aún no te suscribes, te invito a que te suscribas. Nos ayuda muchísimo si te suscribes al canal. Por supuesto, también si nos regalas un me gusta. Y si te sobra un poquito de tu tiempo, nos dejas algún comentario. Nos vemos en el próximo video.